tiene fe agrada a Dios, pero el que tiene fe vive una vida de fe y una vida de fe es vivir una vida de dependencia de Dios, estoy desanimado, yo creo que Dios está por encima de mi desánimo estoy caído, yo creo que Dios me puede perdonar y da fuerza para levantarme, porque la Biblia dice, el que se desvía su deseo busca, capítulo 17 Proverbio, allá el último, el que se desvió puede decirte me desilusioné me bajoné lo que vos quieras, pero al último si te separaste fue porque vos quisiste. Yo cada vez que estoy medio golpeado emocionalmente por alguna circunstancia, cansado emocionalmente o algo me quiere hacer poner, digamos, triste o mal o desanimado, me meto en la Biblia y empiezo a leer la Biblia, empiezo a leer la Biblia porque yo entiendo que cuando me desanimo me falta fe y la fe es por el oír la palabra de Dios y Dios está hablándome cuando yo leo la Biblia, entonces leo, leo. Estuve leyendo Neemia, estuve leyendo Jonás, la otra vez la preca, después me metí ahí en, en Romanos, ahí me habla Dios y ve, empiezo a creer esta palabra de y Dios, creo. Y empecé a mirar el libro de Romanos y encontré ahí cosas maravillosas que yo quisiera refrescarle la memoria y si alguien acá no sabe, aprender. Este libro tan precioso que fue escrito por el apóstol Pablo tiene una, un tema principal. La primera es la doctrina de la salvación, la más importante. ¿Cómo somos salvos? ¿Cómo salvamos nuestra alma de la condenación externa? Y una vez que lo hemos logrado, te enseña el libro cómo vivir una vida consecuente o práctica de la vida cristiana. O sea, que si yo sí, ¿cómo puedo ser un creyente y ganarme el favor de Dios? Así una vez que lo tengo, ¿cómo debe de vivir un creyente? Y Pablo inicia el libro explicando la relación que tiene Dios con la humanidad. Capítulo 1, 2 y 3 nos dice, ¿cuál es la relación de Dios con la humanidad? La humanidad está caída. Hay una situación de separación, de juicio, de condena inminente eterna segura. Fruto de esa separación, eh, luego explica que todos los seres humanos han violado la ley de Dios, no hay ni siquiera uno que haya cumplido. Pablo da la solución al problema que es Jesucristo y su sacrificio en la cruz por el cual vamos a ser salvos. Y aquellos que creen en Jesucristo y su sacrificio empiezan a tener una vida nueva, guiada por el Espíritu Santo. Hasta que llegamos al capítulo 7. Y ahí empiezan a haber otros desafíos. Pablo dice. Yo amo a Dios, quiero hacer bien las cosas, quiero cumplir la ley de Dios, pero veo que hay una ley dentro mío, una fuerza que me impide vivir a la plenitud que Dios me llama a vivir. Y todos seguramente lo, lo experimentamos en mayor o menor medida a lo largo de nuestra vida. Y habla en el capítulo 7, por ejemplo, algunos versículos, dice: el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, la ley de Dios, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Cuenten cuántas veces leímos la palabra ley. Es un detalle importante. No ahora, le voy a decir después. Este capítulo le estaba enfocado y preocupado por la ley. La ley es una autoridad. La ley es algo que se tiene que cumplir. La ley es fría. La ley no, no dice en qué estado emocional o estaba en el momento en que cometiste esta infracción, te van a multar o te van a condenar. La ley es fría, pero es autoridad. Y acá habla de dos leyes, de dos autoridades que se estaban oponiendo entre sí dentro suyo. Por un lado... Su espíritu que buscaba hacer las cosas de Dios y por otro lado su carne que representa la naturaleza caída. No es, no es que tu cuerpo eh, está ahí el pecado, ¿verdad? sino que representa una naturaleza enemistada con Dios, egoísta que busca lo suyo. Un ejemplo que a todos nos va a tocar en mayor o menor medida. Me propongo hablar solamente de lo necesario y que cuando esté enojado voy a decir... En el momento ideal, con el tono ideal, con la palabra justa, con la actitud correcta. Solamente así voy a reaccionar ante una situación que me enoje. Proponete eso. Y que te venga el problema. A ver si hace eso. Y cuando explotaste mal, decís, no quería hacer eso. Y justamente eso hice. Y lo que quería hacer no pudo hacer. Y era lo que tenía que hacer. Entonces él vivía una lucha interior muy fuerte que todo creyente vive en su vida. Y luego de esta frustración de no poder vivir una vida de victoria moral, emocional, expresa su impotencia con una amargura, una declaración que sale lo más profundo de su corazón, una conclusión a la cual llega en su incapacidad, en su impotencia, en su frustración, incluso desconsuelo por lo que él era ante Dios y dice como Terminando toda su reflexión, dice con rabia, con enojo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es interesante ver que nos dice Pablo, miserable de mi esposa, ¿para qué me casé con ella? Miserable de mi jefe, miserable de este país y esta gente que no me merece, miserable de mis compañeros de trabajo, miserable de la economía. No, él veía en él el problema. Y clamó a Dios diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, él meditó profundamente y bajo la guía del Espíritu Santo aborre se aborreció a sí mismo. Y quiero ser claro acá. Él se aborreció a sí mismo, pero no para destrucción, sino para arrepentimiento. Él, él no es que dijo, soy un miserable, no valgo nada, soy una basura, me voy a suicidar. No. No, no se trata de eso. Los hijos de Dios somos... Seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, que Dios nos amó, murió por nosotros, nos salvó, tiene un propósito, nos ama y nos ama de verdad y nos ama siempre. Como hemos leído recién, el amor de Dios es ante toda circunstancia. Y no se trata acá que vos tenés que considerarte una basura, sencillamente tenés que ser realista y reconocer que vos sin Dios no podés. Que vos sin Dios no podés. Porque la gente cree que puede sin Dios. Porque vive su vida sin Dios. Y cree otra vez que le agrada a Dios. Pero la Biblia dice, y vamos a mirar en el 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y en Hebreo 11:7 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que nadie que no le tenga a Dios en su corazón, de verdad, Cristo, pueda hacer el bien por más que crea que está haciendo el bien. Para con Dios me refiero. Claro que puede hacer bien así a otras personas, pero para con Dios no se puede. Él me dictó y dijo: Yo tengo que arrepentirme y depender de la fe hacia el único que podría librarme de esto. Y da una, o sea, gloria a Dios que no termina ahí ese capítulo. Termina con una esperanza. En primer lugar, dice, miserable de mí, me harto de mí mismo. Y luego que dice, es como que diga, por ejemplo, eh, o sea, soy un impotente. Pero después dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, mi Señor. Nos da la respuesta, nos da la solución, no nos deja ahí parado. Así termina el capítulo 7, con un grito de esperanza. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Era como decir, yo no puedo, Jesucristo va a poder por mí. Yo no lo lograré, Jesucristo sí lo hará. Si yo me miro a mí mismo, no tengo esperanza. Pero en Cristo me miro y sí tengo esperanza. Y el capítulo 8, que es en la cual hoy me voy a enfocar, la preocupación ya no es más la ley. Viste que te dije la ley, la ley que a mis miembro, la ley, una ley en mi mente que me ve la ley que hay, mi miembro, mi pecado, la ley que me obliga. Pero todo es ley, ley, ley. Su enfoque en este capítulo 8 ya no es ley. Su enfoque en este capítulo 8 es el Espíritu Santo. Y fíjense cómo en el capítulo 7 nombra la ley 31 veces. Y el Espíritu Santo una sola vez. Mientras reflexionaba en su miseria, 31 veces hablaba de la ley. Y una vez el Espíritu, pero ahora que hay victoria, que él dice, hay una victoria en Cristo, habla, en los primeros 17 versículos, habla nada más y nada menos que 19 veces del Espíritu Santo. Y ya no habla más de la ley. Es un detalle no menor. En el capítulo 7, él revela su incapacidad de salvarse por la ley, por cuanto somos débiles en humanos. La ley dice, ah, esto y vivirás. El hombre mira y se pierde. Y uno dice, ¿cuáles son las leyes más difíciles de cumplir? Eh, no codiciarás, te dicen algunos. No mentirás, te dicen otros, ¿verdad? Cierto, Pablo por lo menos dijo que el no codiciarás le condenó. Él reconoce en el capítulo 7 eso. Todos codiciamos en alguna mayor o menor medida. Pero la verdad es que el, el, el mandamiento que menos se cumple todos los días por todo el mundo y por toda la gente es amar a Dios y a todas las cosas. Ese es el mandamiento que más se viola diariamente por el egoísmo, por la codicia o por lo que fuera. De ahí lo ya todo mal, porque si eso está mal, todo lo demás cae por su propio peso. Pero Pablo, en este capítulo 7 se convence de que él es un hombre pecador que necesita de Dios. Créeme que la gente no entiende eso, por eso no acuda a Dios. Todos creemos que somos lo suficientemente buenos como para que Dios nos acepte, hasta la gente que hace las peores cosas. Ahora, el capítulo 8 Pablo nos dice que el Espíritu habita en el creyente. Y que Él nos libera del poder del pecado y de la muerte. Y así la vida cristiana solo se puede llevar en el Espíritu. O sea, tenemos que ser animados, sostenidos, dirigidos, enriquecidos por el Espíritu Santo de Dios. Y sin el Espíritu Santo, la vida cristiana es imposible. Puede tener una religión sin el Espíritu Santo. Puede tener una vida moral sin el Espíritu Santo. Puede servir muchísimo sin el Espíritu Santo. Pero no puede tener una vida verdaderamente espiritual. Sin la ayuda del Espíritu Santo. También vemos cómo en este capítulo 8 nos habla de algo tan importante para todos nosotros: la seguridad de los hijos de Dios. Este capítulo se divide en tres secciones. Yo me enfoco solamente en la primera, donde nos habla de el 1 al 17, donde nos habla del ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente, cómo el Espíritu Santo nos libera, cómo habita a nosotros, cómo nos santifica. Luego la segunda mitad habla de la futura gloria de los hijos de Dios y termina la tercera etapa con una, con una promesa que he leído recién de la perdurabilidad del amor de Dios. Dice acá, ¿quién no separará el amor de Dios? Y cita circunstancias de la vida, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o algo espiritual nos puede librar la muerte, la vida, los ángeles, los demonios del amor de Dios. No, el amor de Dios es siempre estable. El amor de Dios no puede crecer ni decrecer. El amor humano sí. Porque el amor de Dios es completo, el amor humano no. Lo vemos todos los días. Se casa la gente, ¿verdad? Por ejemplo, y está súper enamorada. Y, y su amor está allá allá arriba. Muero por vos, te le dice verdad. Me voy a morir sin vos, no voy a poder concebir mi vida sin vos. Y así vemos, ¿verdad? Como, como la gente se casa. Pero después de unos años, ¿qué pasó? Empieza a conocer a la persona, ya sabe ya sus defectos, sus caprichos, sus malas actitudes, su, su, todo eso que, 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 que tenemos. ¿Y qué te dice después? No sé más si le quiero a mi esposa, a mi esposa. Claro, porque dejó de recibir lo que creía que él o ella merecía y quería. Porque nos casamos, decimos, para ser felices. Nos casamos porque creemos que esa persona va a ser un complemento para nuestra, nuestro desarrollo personal y viceversa, para encarar junto la vida y un montón de cosas que son ciertas pero que en la realidad y en la práctica a veces no se da por el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Dejamos de recibir y dejamos de amar. Pero si yo tuviera un esposo, por poner un ejemplo, que 15 años después todavía se mantiene súper bien físicamente y te dice, yo me voy a ir a mi amor al gimnasio por vos, quiero que me veas bien siempre. Te despierta toda la mañana con un beso en la frente, una rosa a tu costado, y te dice: Mi amor, me voy a trabajar. Acá te dejo una platita por si quieres irte con tu amiga al shopping, mil dólares. Te dejé el desayuno servido, mi vida. Te amo, no te olvides de eso. Y anda estresándose ya para el viaje que tengo planeado contigo en un mes más a las playas de Europa. Le vas a amar toda tu vida. Porque te da. Pero no es la realidad, volver a la realidad, mira que está a tu lado. ¿Viste que tu amor no es? ¿Viste recién así? ¡ah! ¿Creíste que era un diamante en bruto cuando te casaste? Este hay que pulirlo y ahora es un bruto sin diamante. Dice el chiste. Pero el amor de Dios no es así, Dios no es el que te va a decir, che... Cuando me dijiste quiero tenerte en mi corazón y yo entré, jamás pensé que me iba a salir con esta macanada cinco años después. Ya no te amo más. Dios, no, pues, Dios ya sabe todo, pues ya sabe todo. O no, es que te va a decir, che, no sabía que era una máquina a trabajar. Mira cómo estás sirviendo en la iglesia a predicar. Ahora te amo más que cuando te conocí, porque ahora sí ya sos maduro y veo que me servís con más eficacia. Difícil de entender, esto para nuestra mente caída, pero Dios te ama así, tal cual como sos. Y si vos trabajáis, te forzás y te rompés el alma para que Dios te ame más, Dios te va a decir: Te amo igual. Y si vos metiste la pata, pecaste, te enfriaste, te descarriaste y mirá al cielo, Dios te va a decir: Te sigo amando de la misma manera que cuando estabas conmigo. Por supuesto que una mente caída, muy natural en todos nosotros, va a decir: Ah, bueno, entonces me voy a aprovechar y voy a hacer toda la macanavia por haber. Pero ese es el pecado que hay en nosotros. El problema no está en el amor de Dios, está en nuestro pecado. Eso es importante que entiendas, porque esto le alienta a una persona con un corazón puro. Supongamos nuevamente un matrimonio, un esposo que haya fallado con la esposa. Luego que haya fallado en el área que fuere y ella le dijo ya quiero el divorcio se acabó esto él despierta y se da cuenta que estaba perdiendo lo que más amaba que era su familia y alguien le dice por ahí a él desanimado le dice mira no te vas a desanimar anda y vuelve a presentarte a tu esposa y pedirle perdón y él dice no no me ama perdonar ya no me ama más no pero yo sé que ella lo va a hacer y este hombre con un corazón puro qué va a hacer va a aprovechar la oportunidad para que para bien para mejorar, para una segunda oportunidad. No es que si dice, bueno, voy a volver, voy a aprovechar su vulnerabilidad emocional que me quiere tanto para volver a mi vida anterior y así esclavizarla, es una persona perversa. A lo mejor a tu pareja le engañas, sí, pero a Dios no le engañas, porque Dios conoce todas las cosas. Ahora, fíjense cómo empieza este capítulo 8, y eso a mí me alentó mucho y me dio ánimo, y te quiero dar a vos también ese mismo ánimo. Empieza... Con ninguna condenación hay. Y termina en el 39 con: Nada nos podrá separar del amor de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios de la seguridad de saber que nada me va a condenar y nada me separará del amor de Dios. Gloria a Dios que en mis muchos momentos de debilidad, de caída emocional, espiritual, inclusive moral, porque no puede pasar a cualquiera. Dios, si te arrepentís, está esperando usted y te dice ninguna condenación hay para vos y nada te va a separar de mi amor. Esto tiene que ser un bálsamo porque sin la esperanza que tenemos? Estuve meditando la otra vez visitándola a unas personas ya viejitas, de felices, riéndose, creyentes ellos. Con una esperanza enorme y me vino una reflexión y puse mi redes reflexión. Puse, no solamente vivimos con comida y agua, sin duda alguna necesitamos esperanza para seguir viviendo. No se puede vivir sin esperanza. No se puede vivir sin creer que aún hay algo por delante. Y el creyente, aún ante la muerte, sabe que hay realmente lo importante por delante, que es la vida eterna con nuestro Dios. La primera bendición que nos da el Señor es ninguna condenación. Que es equivalente a la palabra justificación. Dios nos justifica. Dios es el que hace la obra completa en nosotros. Dios es el que inicia y el que termina. No es nuestra fuerza, sino que Dios mismo está comprometido en ello. Veamos lo que dice el 29 al 31. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. Todo lo hizo Dios, Él, y está en tiempo pasado, pretérito. ¿Qué pues diremos a esto? Ante esta verdad, si Dios es por nosotros, la pregunta retórica es: ¿quién contra nosotros? Pensad en esto. El que no catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién ayudará, acusará a lo escogido de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que lo condenará? Cristo, el que murió. Me hace recordar la historia que está en el libro, creo que de Zacarías, creo, no sé si el capítulo 2, donde se presenta el sumo el sacerdote con vestidos andrajosos delante de Dios y Satanás al lado, acusándole. Y el Señor le escucha a Satanás acusándole y todo lo que Satanás decía era verdad. La ropa de las cosas significa el testimonio. Y le escuchó todo así, Dios a Satanás y dijo, bueno, gracias. Cámbienle la ropa, vi tener la ropa, afírmenle, pónganle en el lugar que yo le, le tenía que colocar. La conversación es tan profunda, es como que Dios le dice a Satanás, me importa un bledo lo que vos digas. Y ya está ya. Como dicen, ah, ya está, bueno, vamos, sigamos nosotros, o sea, a Dios no le importó nada lo que Satanás diga y decía verdades. Dios quería bendecirle a ese hombre. Y cuando Dios determinó bendecirte, ni Satanás va a impedir que lo haga. Eso es una verdad que tiene que darte esperanza y fe. En tu circunstancia, como hemos cantado. Porque hoy le estoy hablando a la gente que está pasando situaciones difíciles. Y también a los que están viviendo bien para que digan, gloria a Dios, voy a disfrutar este momento. Por la Biblia que dice? El que esté triste, ore. Sencillo, ore. El que esté feliz, canta alabanza. El que esté triste, ore. ¿Alguien está triste hoy acá? Ora, querido, ora, querida. Anda, métete con Dios. Anda, ora. Hasta que te venga el gozo. Puede ser en una hora, en diez minutos, en 15 días, pero te va a venir el gozo. Porque el diablo va a querer impedir que vos hables y puede impedir que vos hables. Pero una vez que hablaste a Dios y le dijiste lo que necesitas, ya el diablo no puede hacer nada. Ya salió ese misil y ya nada lo va a atajar. Entonces no dejes de orar, de hablar con Dios en tu auto, en tu casa, en tu cama. Donde fuera, hablar con Dios, decirle, Señor, dame fuerza, dame sabiduría, bendecime, Señor. Perdono aunque no sienta. Perdono por fe, Señor, y ayúdame a ser una persona de, de perdón y de fe. Señor, ayúdame a dar la vuelta a la página a esta etapa de mi vida. Te viene otra vez. Ayúdame a dar una vuelta a la página a esta etapa de mi vida. Dame fuerza, Señor. Después un mes te vino otra vez y así hasta tener victoria total. El Señor da fuerza al que no tiene ninguna. Nadie puede acusarnos porque Dios nos justifica. Nadie puede condenarnos porque Cristo murió, fue resucitado, está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Escuché, leí la otra vez un libro muy lindo, una reflexión decía, ¿cómo te sentirías si al lado tuyo le tendría el mismo Cristo orando en voz alta por vos delante de Dios? Bueno, ese mismo Cristo está orando pero no al lado tuyo, en el trono de Dios. La distancia no hace la diferencia. En la oración la distancia no hace la diferencia. Puede orar por vos alguien que está a tu lado y le escuchás mientras habla con vos, o puede alguien del otro lado del mundo decirte voy a orar por vos esta tarde, mientras acá es de madrugada, allá es de tarde. No importa que no escuche, la oración llega al trono de Dios. Bueno, Cristo está intercediendo por vos. Cristo está intercediendo por vos. Cristo está orando por vos. Cristo te está sosteniendo. Pensá en todo momento, Cristo te está sosteniendo. El segundo privilegio que Dios te da es, está en el verso 2 al 4 del capítulo 8 y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Voy a explicar ley, ley de vuelta. ¿Qué es lo que es la ley? La ley es autoridad. La ley es una fuerza. La ley es algo que tiene peso. Acá habla de dos leyes que se contraponen. Uno, la ley, decir conmigo, ley, espíritu, vida. La ley del espíritu de la vida compite contra otra ley llamada ley, pecado y muerte. Son dos fuerzas contrapuestas. Ahora, pensemos en este ejemplo, la ley de la gravedad. Ustedes saben lo que es la ley de la gravedad, es que todo cuerpo más pesado que el aire es atraída por la gravedad que es al centro de la tierra. O sea que, si vos tirás... No sé qué te puedo decir. Una pelusa que es súper liviana, soltás, probablemente quede mucho tiempo flotando en el aire. ¿Por qué? Porque es menos pesada que el aire. Pero si tira una pelota, esa pelota va a caer de vuelta porque la ley de la gravedad le va a traer hacia el centro de la tierra e inevitablemente va a caer. Porque la pelota es más pesada que el aire. Ahora pongamos una paloma de ejemplo. Una paloma es más pesada que el aire, sí o no. Una paloma viva. Pero vos le tirás el aire y ¿sí? ¿qué va a pasar con esa paloma? ¿Va a caer o va a extender sus alas y volar? Así como a la, a la pelota, también a la paloma le afectó la ley de la gravedad. Pero la ley de vida en la paloma, la paloma está viva. Hizo que supere la ley de la gravedad y vaya hacia arriba en vez de caer hacia abajo porque tiene vida. Si la paloma estaba muerta, caía. Como la pelota, un objeto inanimado cae. Entonces, la ley del pecado inevitablemente arrastra hacia abajo al que está muerto espiritualmente. Vamos a mirar entre de un rato. Vive conforme a la carne, no conforme al Espíritu, no conoce a Dios, no quiere conocer a Dios, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede pero el creyente es todo lo contrario. Ama a Dios, busca a Dios, quiere hacer lo que Dios quiere, tiene la ayuda al Espíritu Santo y vence al mundo. Vence al mundo porque tiene fe. Esta es la victoria de vuestra fe. Esta es la victoria contra el mundo, vuestra fe. Capítulo 5, versículo 5, primera de 5, 4, primera de Juan. Entonces, gente, hay dos leyes, pero una supera a la otra, la ley de la vida en Cristo Jesús. Esa ley que está en tu cuerpo, en tu vida, en tu corazón a través de Cristo, te hace vivir una vida de victoria, como estoy seguro todos los verdaderos creyentes lo experimentan. El verso dice que lo que era imposible para la ley salvarnos, por cuanto era débil yo en mi carne, porque no puedo cumplirla, Dios me dio la solución, envió a su Hijo en un cuerpo humano igual a nosotros vivió una vida de victoria sobre el pecado, murió al pecado, resucitó y fue a la eh, perdón, al pecado quedó vencido y resucitó de entre los muertos. Y el 8:5 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Habla de dos grupos, sencillo. Los que son conforme a la carne, ¿qué es lo que es conforme? De acuerdo, estoy de acuerdo con la con, la, con el pecado. Estoy de acuerdo, me complazco, de acuerdo, le place algo, eh, está conforme, está de acuerdo, son sinónimos. Ahora, el que está conforme a la carne disfruta al pecado. Se dice, por ejemplo, vos sabés lo que procuré llevar a esta mujer en la cama y lo logré, años procuré. ¿Sabés lo que pasa? Es que era casada, pero, pero pude, feliz, está, muy ¿Eh? bien, está ¿verdad? Le llevó a la cama a una mujer casada. ¡Wow! Y si por ahí tenía oportunidad de llevar las dos al mismo tiempo, a las dos, va a estar feliz. No es que va a estar diciendo que, escucha, yo en un hogar. Estoy... No, no, feliz. El, 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 el hombre sin Dios, la mujer sin Dios, te dice: pensé, craneé, procuré y logré estafarle. Le quité una fortuna. Ahora tengo una casa linda, una pileta, disfruto y mientras me están en un champán, ni piensa en vos, Jesús. El estafado que perdiste tu casa, tu trabajo, tu sacrificio, cambiaste de barrio, de colegio y no, a lo mejor nunca más recuperaste tus bienes. Él ni piensa, está feliz, está feliz. Aquel me hizo daño, voy a ver cómo le voy a cobrar. Cranea, piensa, lo concreta, te perjudica y está contento. Tanto haberte fundido la vida porque él se sintió agredido por vos. No tiene cargo con si está bien, está. está. conforme con la carne. Yo no te estoy escribiendo nada extraordinario, extraordinario. Lo vemos por todos lados. Cierra tu ojo, salí a la calle, haz así y vas a encontrar un caso. Haz así y vas a encontrar otro caso. Hace así por todos lados. Es lo que vivimos cómo difamamos, cómo mentimos. Hablo como sociedad, no hablo de vos ni de mí ni de nadie en particular. Cómo perjudicamos, cómo manipulamos, cómo engañamos. Ese es el mundo. Ese es el mundo. Y dice la Biblia que los que viven conforme a la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero ocuparse del espíritu es vida y paz, vida y paz, gloria a Dios. La muerte, ¿qué muerte? ¿Muerte espiritual? Fundamentalmente muerte espiritual. La condenación eterna, volebe bien, perfumadito, churro, linda, su corazón late fuerte, la vida tiene por delante, tiene dinero, belleza, poder, y salió y se asentó y se murió. Y de estar ahí perfectamente dentro de este cuerpo. Disfrutando esta vida, está en la condenación eterna sin Cristo. Punto. En un segundo. Pero también a la larga hay otro tipo de muerte. La muerte de la salud, la muerte de la familia, la muerte de la reputación, la muerte de la paz, la muerte de la esperanza, la muerte del gozo. Pero los que son del Espíritu, dice, tienen vida y paz. Hay gente que te dice, yo estoy en paz con Dios. Y yo le pregunto, ¿A ¿usted es creyente? ¿Le tiene a Cristo como su Salvador? No. Entonces no puede tener paz para con Dios. ¿Qué dice Romanos 5.1? Dice, ¿cómo tenemos paz? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor vos tenés una paz de conciencia o a lo mejor creaste un escudo psicológico para creer que te sentís bien y que estás bien y te inventás un Dios. Pero para el Dios bíblico es a través de Cristo que tenemos paz. Es a través de Cristo. Sin duda alguna. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo estaba pensando, a ver, acá dice, no pueden agradar a Dios. Y me acordé que también Hebreos 11.6 dice que sin fe imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué, qué son las cosas que Dios claramente dice que no le agrada? Uno es vivir. De acuerdo a la carne, a la toda esa caída, como hablé recién. El otro es sin fe, pero tiene una correlación. Porque si yo tengo fe y fe no es positivismo, tenemos fe que vamos a ganar ese partido. No, no. Fe es creo que Dios puede hacer algo a favor mío. Creo que en Él descansa mi esperanza de la fuerza que yo no tengo. Él hará la obra en mí. No se olviden que dijo miserable de mí, no dijo miserable de mi esposa ni de mi jefe. Ni del país donde nací, miserable de mí. Él encontraba que el problema estaba en Él y que a partir de Él venía el cambio en una relación personal espiritual con Dios. Entonces, dice aquí: El que tiene fe agrada a Dios, pero el que tiene fe vive una vida de fe y una vida de fe es vivir una vida de dependencia de Dios. Estoy desanimado, yo creo que Dios está por encima de mi desánimo estoy caído, yo creo que Dios me puede perdonar y da fuerza para levantarme. Porque la Biblia dice, el que se desvía, su deseo busca. Capítulo 17, Proverbio. Allá el último, el que se desvió, puede te me desilusioné, me bajoné, eh, se murió mi mamá y ella era el soporte de mi vida. Lo que vos quieras, pero al último si te separaste fue porque vos quisiste. Porque el Pablo dice, mirate a Cristo, autor y consumador de la fe. No dice mirar a tu mamá en que estaba toda tu esperanza. No dice mirar a tu pareja. Es muy, muy clara la palabra de Dios. Yo estoy predicando para gente que tiene hambre y sed de la palabra. Para la gente que dice, Señor, mi esperanza está en anclada en ti. Porque hay veces que uno puede tener todo y sentir un gran vacío. O hay veces que puede no tener nada y sentir un gran vacío. Pero también puede ser que no tengas nada que en los cuales los hombres depositan su confianza, dinero, poder, riqueza, aceptación, lo que vos quieras. Y no tener vida espiritual y estar muerto. Conozco muchos. Acá sencillamente el Señor nos dice que los que viven de acuerdo a la, a la naturaleza caída no pueden agradar a Dios. O sea, no hay nada que una persona inconversa pueda hacer que a Dios le agrade. Ni siquiera si hace observancias religiosas. No. Nosotros tenemos que caminar en el espíritu. Pelear con las fuerzas espirituales. Pelear en el espíritu. ¿Qué es pelear en el espíritu? ¿Estoy desanimado? ¿Qué hago? Oro. ¿Estoy enojado? ¿Qué hago? Oro. Orar significa entregarle a Dios la causa. Señor, estoy enojado. O estoy desanimado. O Señor, estoy con una tentación. Eh, te pido que me ayudes. Esto no es fuerza humana. Porque, por ejemplo, ¿verdad? siempre tu pareja es una gran ayuda para formar el carácter de Cristo en tu vida. Y, y te enojas, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, yo voy a ser como Cristo. Yo puedo. Y te dice, te dice, te dice, vos te callaste, te callaste, te callás, te callás, ni una palabra. Y después te toca hablar ahí y vos le decís, bueno, mira eh, lo que dijiste, no estoy de acuerdo, ahí oh, va lo que dijiste, callado otra vez, y, esto, y le decís correctamente las cosas en el momento adecuado, inclusive en un acto humilde humildad le decís, bueno, te pido perdón si te ofendí, y te dice, pero que no vuelva a ocurrir, ¿escuchaste? Y vos sí lo logré. Pero después, 15 días no puedo mover tu cuello. Así, así Y no entendés por qué. De tanta bilis y de tanta rabia, y Esa es una fuerza carnal. Logra una apariencia, pero no, no, no tenés plenitud. No es mi caso, ¿verdad? yo conozco muchos casos acá, pero eso no me digo para que la gente identifique. Pero, pero cuando vos tenés el espíritu de verdad, para los que han experimentado esos momentos, ¿verdad? Tienes paz en serio. Tienes paz en serio. Pero tampoco podemos vivir así en, en esa paz. y lo que pasa? En algún momento nos viene algo y el primer impulso es reaccionar en la carne. Pero voy a la cruz de vuelta, voy a la cruz de vuelta. En todas las áreas hay que orar. Y yo te quiero decir hoy, en esta mañana, que no sé tu carga, no sé tu problema, te pudieron abrir. Yo inclusive te morí en un mes, no sé si estás enfermo. No importa, nada te va a separar el amor de Dios. Voy a confiar. Vos cree, dobla tus rodillas, refugiate en Dios, prepara el ambiente también para que vos puedas recibir la paz que Dios tiene para tu vida. Hacelo, tené paz, tu vida no se va a acabar hoy ni mañana, ni siquiera el día que te muera físicamente. En el cielo tenemos una esperanza eterna y eso va a llegar pronto. Pronto no me refiero a que te, te vas a morir mañana, de que la vida pasa rápido y tenemos que caminar en fe Esperando siempre las promesas de Dios en nuestras vidas. Busca la paz y síguela, dice la Biblia. Busca la paz y síguela. Y acá dice la Biblia, en el capítulo 8 del libro de Romanos 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. El verso 9 dice: Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué significa esto? Cuando una persona verdaderamente ha nacido de nuevo, ya no está bajo el control de la carne. O sea, no está más viviendo como si Dios no existiera. Vive según el Espíritu. ¿Cómo es esto? Está consciente de su identidad como hijo e hija de Dios. Busca agradar a Dios. Se mete en la palabra de Dios. Ora. Se congrega. Sirve pelea con las fuerzas espirituales, no con sus fuerzas humanas, entrega a Dios su causa, confía en que Dios hará, toma la decisión de creerle al Señor y vive en el Espíritu. El que no tiene a Cristo, todo lo que dije, no cuenta, no ora, no lee la Biblia, no se congrega, no busca la vía fe, trata de satisfacer sus necesidades con otras. Eh, cuestiones humanas, pero voy a viajar, voy a comprar algo, voy a ir a hacer tal cosa, eh, siempre está tratando de llenar un vacío que tiene la forma de Dios y nunca puede hacerlo, no lo hace. O incluso ni siquiera siente la necesidad. Yo, yo, yo no sé cómo la gente puede vivir sin orar, por ejemplo. no sé. Yo no sé, yo cuando estoy así medio mal... Oro y leo la Biblia. Necesito orar. Parece lo que no voy a tener pasta. Que no me duele mi rodilla. Y decirle, Señor, por favor, ayúdame. Hay gente que está deprimido, está mal. Vos no ¿Para qué? Perdí de tiempo. Y lee la Biblia. Nada que ver. Estoy viendo una serie. De... Y vos no bueno, ves tu situación cómo está. Todo mal. ¿Cómo, ¿Cómo, dónde está tu ancla emocional? ¿Qué es lo que es eso de ti? ¿Nada que ver? Y después viene con esa falacia que es la fe para el débil, o porque soy débil necesito orar. Yo no necesito ni un Dios. Pero mi vida no refleja debilidad. ¿Tu vida es lo que refleja debilidad? Mi vida refleja dominio propio. No hablo de mi vida, no, yo no me jacto de nada. Hablo de creyente. Mi vida refleja dominio propio, mi vida refleja servicio, mi vida refleja renuncia, mi vida refleja amor, mi vida refleja perdón. Eso es para lo fuerte. No hay nada extraordinario en vengarte, no hay nada extraordinario en saludar que te saluda, no hay nada extraordinario en en darle rienda suelta a tus apetitos carnales. No hay nada extraordinario en vengarte. Eso fluye de manera natural. No hay que hacer ni un esfuerzo para hacer todas esas cosas. No hay nada nada que vaya, eh, que, que sea un esfuerzo, bro, llenar tu alma eh, de, 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 no sé, de trivialidades humanas, que puede ser irme a un concierto, tomar hasta morirme de, de, de alcoholizado. O sea, no hay nada ahí que... Refleje un dominio propio, una fuerza de voluntad, una dependencia de Dios. No sos débil porque le buscas a Dios. Tu vida sin Dios refleja una debilidad constante. Porque está tratando de llenar cosas que de otra manera no lo vas a poder llenar si no fuese con Dios. El que ha nacido de nuevo, dice el versículo 9, ya no está bajo el control de la carne viviendo como si Dios no existiese, vive según el Espíritu, sea consciente de su identidad como hijo de Dios. Y el 13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, más si por el Espíritu hacéis morir las cosas de la carne, por el Espíritu viviréis. Los que viven según la carne morirán, no solo físicamente, muere su paz, muere su gozo, muere su familia, muere su, su, la voluntad de Dios en su vida, muere un montón de cosas. Pero la pregunta es esta, Pastor, para un buen observador, como sé que hay muchos acá. Esperamos, Pastor, vos hablaste que el capítulo 8 del libro de Romano nos da algo tan importante para nosotros que es la seguridad. Y que el primer versículo dice: Ninguna condenación hay. Y termina el capítulo en el versículo 39 diciendo: nada nos separará del amor de Dios. Entonces te pregunto, Pastor, ¿por qué tanta advertencia? A no vivir en la carne, que puede morir, etcétera, a vivir en el espíritu para que viva, en medio de estos dos versos, ¿por qué tanta advertencia? ¿Será que un cristiano puede perderse? ¿Será que un cristiano puede eh, dejar eh, de, de, de alcanzar la salvación? No, esto no significa eso. En primer lugar, lo que Pablo está haciendo es enseñar cómo es Dios a la gente, porque la gente pues, te va a decir: Yo poseo un desastre y Dios me ama. Yo posee un desastre y Dios me bendice. Yo ser un desastre y me voy al cielo. No, gente, Dios es un Dios de amor y de justicia. Dios quiere formarnos al carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Miren cómo es Cristo. Y si no miran cómo es Cristo, cómo vas a tener un parámetro. Él está enseñando a la gente cómo es Dios y está diciendo algo que yo hoy estoy haciendo también. Porque acá a lo mejor en el auditorio hay gente que primero está escuchando estas cosas, a lo mejor les sorprende. Pero a lo mejor hay muchos cristianos ya de años. Entonces, la segunda cosa es lo que Pablo dijo en 1 Corintios 15, 10. Examinaos si estáis en la fe. Pablo le estaba diciendo a los cristianos: examínense si están en la fe. Yo me hago ese, ese, ese ejercicio. Yo me hago ese ejercicio. Porque algunos hermanos se dicen, pastor. Estoy mal. Ora, no puedo orar. Y andar a leer la Biblia, Dios te va a hablar la palabra, me aburre leer la Biblia. Y escuchar alguna prédica, algo que active tu fe, no puedo escuchar la prédica. Y, y no sé, por lo menos llenar tu casa de alabanza, poner una música cristiana, algo, así, una alabanza profunda, y Dios a lo mejor llena tu hogar de. Prefiero escucharle a, a Bad Bani o a Luis Miguel. ¿Qué hago, pastor? Congregate. Los domingos no quiero venir a la iglesia. No sé, andate al psicólogo, o sea, no sé, o sea, no sé qué te puedo decir. Pero ya no hay herramienta espiritual, porque si vos sos un hijo de Dios, vos no estás muerto. Vos tenés que tomar decisiones. Vos tenés que tomar decisiones. Como el siervo brama por las aguas, así brama mi alma mía por ti, oh Jehová. Y el siervo en el desierto tiene sed. No es que haya agua por todos lados. No sé si alguien acá alguna vez pasó sed de verdad. Yo, la única vez que pasé sed de verdad, y hambre de verdad, y sueño de verdad en mi vida, fue cuando estuve en el ejército. Y le agradezco a Dios por eso, sinceramente, porque si no, nunca hubiera experimentado sed de verdad. O sea que. Querés lamer cualquier cosa. Hambre de verdad y sueño de verdad. Ese que te dormís sobre un charco de agua. ¿sabes? Yo le agradezco a Dios por esa experiencia porque yo entiendo realmente que cuando uno tiene sed de verdad, está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de satisfacer su sed. Y el salmista decía, como el siervo brama por las aguas, así brama mi alma por ti, oh Jehová. No es que está solamente con ganas de acercarse a Dios porque una situación le urge. Tiene una insatisfacción total cuando no está en comunión con su Dios porque no puede vivir sin su Dios. Yo no puedo vivir sin Dios y no porque soy un pastor. Yo ya me di cuenta aún de joven teniendo todo, teniendo todo, auto, casa, familia linda, todo, deporte, salud, todo, de que yo no iba a poder vivir sin Dios. Ese sentir Dios pone en tu corazón. Me ha tocado orar por gente en los hospitales, gente de 90 años, 85 años, lleno de cable. Una vez me acuerdo me impactó porque me invitaron una persona a ir a orar por un abuelito que estaba ahí y me dijo, mira que él es duro, siempre fue súper duro y yo no conozco a nadie que esté duro a punto de morir, ¿verdad?, y me voy y encontré. Cuando me acerqué así, él así me hizo. Eh. Y yo no entendía así, me dijo: pide que te vaya. Y le digo, no, pues yo, Señor, vengo a orar por vos. No podía ni hablar. Entonces le pedí permiso a. El doctor le dijo a la, a la, a la hija: no pasa la noche. Yo era cuando era un joven de treinta y pico años lleno de fuego y estaban así los familiares y le digo, ¿me permiten orar a solas por el Señor? Le dije yo. Eh, eh, y le dije así, no, no salga, mamá. Y salió, sí, pastor, y salió un todito. Y cuando le, le dije una cosa a don fulano, le dije, yo te vengo a hablar de parte de Dios. No vas a pasar esta noche, dijo el doctor, y te vas hacia el infierno. No quería decirle frente a su pariente. Así le dije. Y me miraba así. Pues no podía hablar, pues entonces tranquilo para salir. Y decir, ¿Qué te dijo, abuelo? Y le dije yo, Cristo murió por tus pecados. Cristo, de esto le expliqué todito. En tu mente, si yo le decía, Dios me arrepiento de mis pecados, porque me dijo tu hija, fíjate un hombre muy duro, siempre le dije yo. Me miraba al tipo. Y el doctor dijo que a lo mejor no pasa esta noche. Así. Ya, todo mal estaba. Dice, si, gente, yo hice eso también con mi suero. Yo le tenía acá y, y él era un hombre de fe. Y le dije yo, en el adiós le dije yo. No es, no es fácil pasar a umbral, gente. Por más espiritual que sea, el umbral de la muerte no es fácil. Y él estaba así afligido y le dijo, en el adiós, te hace una cosa en el adiós. Tus dos hijas están casadas, le vamos a cuidar. Yo me voy a encargar de tu, de tu mamá, de tu esposa, como, como también Diego, que es mi concuñado. Paz con el labio, ¿sí? Y te voy a decir una cosa en el labio. Cuando le veas a Cristo confiadamente caminase hacia Él, y Él así me miraba y lagrimeaba, esa noche murió. Hay veces que no. Hay que orar para que se salve, o sea, para que se sane. Hay que ayudarle a cruzar ese umbral, que todo al final lo vamos a cruzar tarde o temprano. Qué bendición cruzar de esa manera, ¿verdad? La aflicción duró ese instante, pero después ya, paz, y nos fuimos a nuestra casa porque están todos los parientes de mi suero, estamos en el IPS, y ya venían toda la parentela porque ya porque, porque iba a morir, ¿verdad? Y estábamos todos ahí conteniéndole a, a, a los deudas, a mi esposa, a mi cuñada. Y eran las 10, las 11, las 12 de la noche El doctor dijo, va a partir en algún momento Puede ser que dure hasta mañana Y yo le dije a Lilian Lilian, vamos a la casa acostada No podemos hacer nada, estamos dormidos, estamos cansados Y que nos llamen cualquier cosa Y nos fuimos Y a eso, no sé, las 3, las 4 de la mañana Lilian se sienta a mi lado Y yo me despierto y le digo ¿Qué pasó? Le dije yo ¿Te llamó alguien? No Pero sentí perfectamente que papá pasó por acá Ahí mismo sonó el teléfono y mi suela llorando le dice: Tu papá acaba de morir. Hay cosas en el mundo espiritual, hermano, que, que, que es para meditar nomás y que eso traiga en nuestro corazón para el que tenga fe, paz y esperanza y para el que nos tenga fe, temor de que no es tanto como la gente cree que al morir se acabó todo. ¿Quién puede saber eso? A mí me preguntan: ¿Y vos cómo sabes que hay vida después de la muerte? Y yo le digo: ¿Y vos cómo sabes que no hay? Estamos la misma. Pero estas experiencias a mí me hacen creer, por lo que la Biblia dice en primer lugar, aunque no tengan ni una experiencia, la Biblia dice y yo creo. Punto, es palabra de Dios. Pero esta experiencia hace también que uno afirme más, Sofía, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que alguien así intuya? Hay un mundo espiritual y hay un Dios que te está velando en ese mundo espiritual. Quiero terminar con esto. Porque quiero alentarte, te dije al empezar, acá no usted luego. Y puse, alentarla a vivir en victoria, a perseverar, a superar la adversidad emocional y vivir por fe. Esa es mi, 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 mi misión hoy, ante todos ustedes. El Señor dice, examínense. Y dice el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio en nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Acá que es lo que nos dice sencillamente que los verdaderos cristianos andan conforme al Espíritu. O sea, buscan cumplir los mandamientos de Cristo. En la oración buscan una comunión más intensa con Dios. Escudriñan la Escritura. Son parte de una comunidad de fe. Sirven, tratan de hacer todo lo que Dios pide que hagamos. Y basan su vida en la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿esa es tu vida? Y el 16 que hemos leído nos dice que la convicción de que el Espíritu Santo da nuestro espíritu, porque dice el Espíritu en mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu en minúscula. Habla del Espíritu Santo y del Espíritu humano. Esto no es decir, yo estoy convencido de que soy un Hijo de Dios. Eso lo puede decir y sentir cualquiera. El punto es: en base a qué vos crees que soy un Hijo de Dios. ¿Cuál es tu parámetro para decir yo creo que soy un hijo de Dios? Tu conciencia, cuidado. La conciencia puede estar dañada o caída. Tu religión, cuidado. La religión puede ser falsa o no salva. Los fariseos tenían religión y el Señor les llamó hijos del diablo. No confíes en tu religión si no hay una conversión. La moral o la educación, conozco gente que desprecia a Dios, se burla de Dios y vive una vida altamente moral y son... Súper honestos. Es la palabra de Dios la que leída y reflexionada te muestra tu necesidad de ser de un Salvador y tu convicción de que soy un Hijo de Dios. Es la palabra de Dios leída y entendida. Es tener hambre y sed de su palabra. Yo no estoy para condenar a nadie. Quiero alentarles. Pero a aquellos que a lo mejor digan hoy, oh, yo no tengo esa vida, pastor, realmente. Bueno, pueden ser dos casos. Puede ser que sea un creyente que está totalmente frío, tiene que volver al calor de Dios, de su espíritu, tomando sencillas decisiones: congregarse, leer la palabra, orar. ¿Quién te niega eso? ¿Quién te puede quitar eso? Nadie te puede robar. Nadie te puede prohibir en tu mente orar. Alguien te puede decir, deje orar. Y vos decís, ya no estoy orando, porque está orando. ¿sabes? No, nadie te puede quitar. Es algo tan personal, tan privado, tan íntimo. Y segundo lugar, tenés que meditar en la palabra de Dios. Busca tu refugio en Él. Él es, Dios es el único que puede consolar y fortalecer tu vida. Y si hay alguien acá hoy en esta mañana que diga, yo no tengo a Cristo como mi Salvador, este es el momento, este es el instante en el cual vos tenés que tomar esa decisión. Sin vergüenza y sin miedo. Y si alguien dice, estoy frío, pastor, bueno, empieza con una oración. Te vuelvo a repetir, una oración, cuando sale de tu boca, ya nada más lo para. Lo que el diablo puede parar es que vos hables, pero no, puede, pero no puede parar una vez que hablaste. Y si vos decís así, heme aquí, Señor, haz conmigo lo que quieras hacer. Te pido que me socorras, que me fortalezcas. Dios va a hacerlo sin duda alguna. He visto oraciones contestadas en segundos y he visto oraciones contestadas años después. Pero Dios nunca deja contestar una oración que es conforme a su voluntad. Y créeme que una es una su voluntad que una persona le diga: Señor, acá estoy, transfórmame, lléname, sálvame, bendíceme, levántame.